Buenas tardes, noches, Cecilia. ¿Todo bien? Muchas gracias por la nota. Y Silvestre, como en sí, tiene 6 años, que es el momento en que inicié la masa madre. La masa madre es un cultivo de bacterias, de microorganismos, donde hay levaduras y bacterias que están en el aire. Y bueno, la función que tienen es fermentar en conjunto para hacer el gluten digerible. Eso me interesó mucho porque justamente en ese momento, hace 6 años, estaba cuidando con la alimentación. Yo estaba viviendo en Córdoba. Y bueno, volví a Esquel para jugar a la pelota, jugar al futsal. Y bueno, y arranqué con el pan en realidad, no con la pizza. La pizza es algo posterior. Estaba en Córdoba, estaba estudiando. Estudié antropología y estaba un poco perdido con la carrera. No sabía para dónde orientarla. Y justo en ese momento iba a volver a Esquel a jugar al futsal, que era algo que siempre había extrañado estando allá. Y comencé a cambiar mi alimentación. Y cuando llegué a Esquel, continué con esa alimentación que estaba teniendo diferente. Reemplazando los alimentos, usando harinas integrales, por ejemplo, y empecé a hacer mi propio pan. Me gustó hacer pan, empecé a indagar un poco más sobre el pan, y así vi en internet que existía la masa madre, que es una levadura natural, y que de esta manera con ella se elaboraba antes el pan, hace miles de años, porque es una práctica milenaria. Y eso me llamó la atención por la ancestralidad y el origen que se estudia en la antropología. Entonces me gustó y me puse a hacer pan. Me puse a hacer pan, me puse a hacer pan para perfeccionar la técnica. Quería mejorar, no quería vender. Y bueno, en un momento vivía en residencias, muchas residencias, hacía pan. Me empezaron a comprar los chicos de las residencias y llegó la pandemia, el estudio se detuvo y bueno, y ahí profundicé la actividad y ya lo encaré como un trabajo personal, un obsesivo compulsivo diría. Todos los días hacía pan. Y nada, no, al principio uno, dos, tres, para ir viendo resultados diferentes. Después, ya con el tiempo, cuando me compré el horno, que bueno, lo compré en Córdoba, ahí ya empecé a aumentar la producción y le vendí a cafeterías. Que las cafeterías, las grandes cafeterías, buscan un pan de masa madre, porque es más saludable, y en ese momento estaba de auge. No, no diría de moda porque para mí no lo considero una moda, sino es algo que ya que preexiste hace mucho tiempo. Sí, mucho más conocido en Buenos Aires, en Córdoba, ya está bastante fuerte. Y bueno, y en otras partes de las provincias también y de los sectores, que depende según la cultura que tengan de consumo y sí, el conocimiento sobre la actividad que es la fermentación. Acá lo que hacemos con el pan es fermentar, igual que con la pizza. Es una masa fermentada para que el cuerpo lo pueda digerir. La característica principal de la masa madre es que fermenta y leuda. Ahora la levadura industrial solamente leuda, no fermenta. Entonces, al no haber fermentación de por medio, eso genera que el cuerpo no pueda digerir el cereal que se está comiendo. Por ejemplo, el trigo, ¿no? Que es lo que contiene gluten. Hay otros cereales que también contienen gluten, pero el que más conocemos nosotros es el trigo. Y si el trigo no está fermentado, nos hincha y nos cae pesado. Entonces la masa madre lo que hace es predigerir ese gluten entre un 90 y un 95%. Por eso es muy importante
para la salud consumir este tipo de alimentos o esta panadería. En otros lados del mundo, Europa, Italia, Francia, España, Suecia, los países nórdicos, consumen únicamente masa madre. Hay, de hecho, creo que es en Suiza que si las panaderías no hacen pan con masa madre, no se pueden denominar panaderías. Es algo muy, muy característico, sí. La persona que es celíaca directamente no puede consumir pan, no importa que sea de masa madre. Ahora, la persona que tiene intolerancia al gluten o que tiene principios de diabetes, sí puede consumir un pan de masa madre. Primero que le pregunte al nutricionista igual, pero sí. No, yo diría que no creo que haya problemas en que consuma. De hecho, muchas personas, me pasaba más que nada en Córdoba, que venían y me pedían pan justamente porque les caía mal, tenían una reacción alérgica. Y consumiendo ese tipo de pan estaba todo bien. Y ya tenía un poco la idea de volver. Acá está mi familia. Bueno, soy de acá, nada más que viví muchos años allá en Córdoba. Y si volvía, tenía que volver trabajando con lo mío, que es lo que me gusta. Y con el pan me parecía un poco complejo tratar de introducirlo al mercado. Entonces la pizza me pareció algo más accesible, que todas las personas conocemos. Y bueno, ya hacer una pizza saludable, distinta, también me parecía atractivo. Y por eso decidí abrir con una pizzería. La masa madre es harina y agua. Se mezcla. Cuando se mezcla, ahí hay bacterias que están en el aire y levaduras que están en el aire. Y bueno, lo que sucede por una reacción química es que esa bacteria y esa levadura empiezan a trabajar en conjunto y se encargan de fermentar. Y después es más complejo, ¿viste? Pero la masa madre es harina y agua que se va alimentando todos los días. A medida que se va usando, se le va agregando harina y agua. Y se va utilizando, ¿no? Lo ideal es guardarla en frío, sí, conservarla ahí. Se va jugando con las temperaturas, con el ambiente también. Y sí, se conserva en frío. Ponele, a mí me pasa mucho que existe como el estigma de que la masa madre es ácida, que el pan de masa madre es ácido. Y no es así, sino que depende mucho del cuidado de la masa madre, dónde la tenemos. Y el frío es fundamental para reducir esa acidez. Ahora, si tenemos la masa madre a temperatura ambiente todo el tiempo, eso va a generar que esas bacterias y esas levaduras trabajen muy rápido, se aceleren. Y esa aceleración va a generar acidez. ¿Por qué? Porque la bacteria es una bacteria que se llama Lactobacillus, que es acética y láctica. Entonces desprende acidez. Y esa acidez se controla con el frío y con el alimento. Hay que ser muy delicado en el proceso del armado de la masa, ¿no? Sí, porque es un ser vivo. Eso es. Son microorganismos que hay que tener una relación, como al menos la relación que tengo y trato de tener es viéndolo como un otro, que si no lo cuido, si no le doy de comer, va a estar mal, se va a caer. Entonces siempre tiene que estar fuerte, y si no está fuerte, el pan va a salir chato, ácido, con una costra gruesa, que ya me ha pasado en los principios, todavía me pasa, porque es un trabajo dinámico que va cambiando constantemente. Sí, la idea es llegar a un estándar. Y bueno, nada, eso está bueno, a mí me gusta mucho eso.
Tal cual, yo aprendí haciendo, de manera autodidacta. Sí, he visto muchos videos, he leído algunos libros, pero sin la práctica, sin el hacer de todos los días, sin la observación y sobre todo, bueno, la participación que es la práctica, ¿no? Sin eso va a ser complicado, por eso hay muchas veces que no sé, que escucho que la masa madre se murió. O que el pan no me sale y hay frustración en eso. Y bueno, lo importante es hacer todos los días. Yo lo interpreté así y bueno, así también me he roto la cabeza un montón de veces, he tirado panes contra la pared un montón de veces igual, hasta que nada, le agarrás la mano, vas entendiendo. Pero no es algo tan complejo, capaz que parece, pero nada, si lo intentan en sus casas y le dan amor sobre todo a esa masa madre y la alimentan con una buena harina, con agua que no tenga cloro, por ejemplo, eso es muy importante acá, si utilizan materias primas agroecológicas, que es fundamental para lograr un buen producto. Y utilizamos harina, la harina tres ceros, que es harina blanca, es de Don Paisa. Don Paisa es un molino de Buenos Aires. Exactamente en qué lugar no me acuerdo, pero bueno, la traigo allá. Y después estoy utilizando una harina integral que es de Granja de las Praderas, que es acá en Las Golondrinas. Y bueno, también he utilizado de molino campodónico, que es otro molino muy bueno del país, que tiene harinas agroecológicas. Lo ideal son las harinas agroecológicas porque no hay maltrato en la producción. Es claro, ahí la semilla está bien cuidada, la tierra está bien cuidada, no hay agroquímicos, entonces el nutriente está bien fuerte, la proteína está bien fuerte, que eso es lo que se busca. Sí, creo que estaría buenísimo que otros colegas que hacen pan se animen a trabajar con masa madre, porque desde mi punto de vista la masa madre es salud, no es una moda de marketing, de utilizarla para vender. Sino al contrario, hay que animarse a hacer panes, a hacer pizzas de masa madre para que al otro le haga bien. Además de que nos hace bien al estómago, al gusto, al olor, cambia todo. Es totalmente diferente. Y tenemos la más popular, hay 16, me parece, variedades, pero la más popular es la azul, que tiene salsa, mozzarella, peras, nueces y miel, y roquefort. Esa es como que la que más sale, ¿viste? En un momento, el año pasado, había de trucha ahumada, esa igual salía bastante hasta que me quedé sin proveedor de trucha. Así que si hay algún proveedor de trucha ahumada, que se acerque. Después están las clásicas, está la mozzarella, está la margarita que es salsa, mozzarella, pesto. Hacemos un pesto con espinaca, está muy bueno. ¿Y qué otras más? La silvestre, que es jamón crudo con rúcula, aceitunas negras. Después está la de pino, que esa también sale mucho. Hongos de pino, cebolla verdeo, tomates deshidratados, aceitunas negras. Esa está muy buena. A mí, junto con la azul, es una de las que más me gustan. Igual, lo principal es la masa de la pizza. Eso es lo que la hace. Lo que la hace. Sí, sí, sí. A todas las pizzas. La masa es la clave. Sí, depende mucho del panadero o del pizzero, porque la masa madre no es que es solamente una cosa.
Uno puede tener una masa madre y la puede utilizar de una forma, otra persona la puede utilizar de otra forma. Entonces, no quiere decir que todas las pizzas de masa madre van a ser iguales, que todas las, o que todos los panes de masa madre van a ser iguales. Una pizza de masa madre bien elaborada, con la masa madre bien cuidada, etcétera, etcétera, yo no la cambio por nada. Es algo que me vuelve loco. Después, no sé, ya le perdí el gusto como a la levadura industrial. Agarrar un sobre de levadura industrial y hacer una pizza en una hora. Sí, no, no. Esto es totalmente natural. Es un producto que lleva de 24 horas a 5 días que puede estar la masa en frío. Por ejemplo, la pizza que vamos a hacer y vamos a comer un ratito, esa tiene 5 días y se la probó el domingo y hoy es viernes. Así que es un montón de tiempo. Y con el tiempo se van complejizando más los sabores. Igual hay que tener cuidado porque no quiere decir que mientras más días deje la masa en frío, mejor va a estar. Con el tiempo se va degradando el gluten. Cuando ya no se puede estirar, que la masa se rompe o que vemos que está perdiendo elasticidad y fuerza, que son las características del gluten, es elástico y resistente. Si eso ya se empieza a perder, bueno, hay que hacer otro producto y hacer otras pizzas. El local está en Mitre, llegando a San Martín, frente al Museo de la Municipalidad. No, que se animen a probar algo diferente. Más que nada eso. Y que es un viaje de ida. Sinceramente, para mí es un viaje de día y estaría buenísimo que haya más pizzerías de masa madre, así voy a compartir también. Que eso es algo que está bueno. Hay una chica que trabaja con masa madre, que es Juli Suárez. Tienen allá una panadería en Trevelin. Ella es la única colega que conozco que trabaja así con masa madre. Y después, a ver qué más puedo agregar, que las pizzas están en Pinto Bar, que es un hostel que abrieron hace poco mis hermanos. En realidad el hostel está hace mucho tiempo, pero ahora lo hicieron bar y desde acá les probemos las pizzas allá, para que, bueno, si quieren ir, tomarse una pinta y comerse una pizza, puedan hacerlo también. Y acá estamos abiertos de 7 de la tarde a 11, 11 y media, depende del movimiento. Y bueno, pronto ojalá abrir al mediodía. Estamos pensando vender la pizza por porción, estilo como se hace en Italia, por ejemplo, en Buenos Aires también. Son pizzas grandes, rectangulares, que se cortan con tijera. Capaz que va a ser algo diferente a lo que quizás estamos acostumbrados a ver. Y van a ser porciones de pizza de 20 centímetros por 10. Y la idea es que, bueno, salgan rápido. Y bueno, eso es lo nuevo que se viene acá. Abrir al... Fecha no, pero calculo que el mes que viene ya estaré abriendo al mediodía con esa opción.